Hace un par de semanas tuve la oportunidad de presentar este caballero en los Acoustic Sessions en, en Miami de los Latin Grammy y aquí lo tenemos nominado este año y también está presentando en la decimosexta entrega del eh, premio anual Grammy Latino, celebrando nuestra música. El maestro verdad, Diego verdad, Torres, ¿qué tal? Verdad, muchas gracias. Un placer estar acá con, con ustedes, mm. reencontrarme después de mucho tiempo con esta bella dama. Y, y bueno, muy contento. Plan, un disco nuevo que van a grabar ah, ustedes sí, también. Vamos a hacer. Escribiendo. Un, estamos escribiendo juntos. Ahora nos vamos a, a Acapulco para inspirarnos. Wow. Oh. Eh, la bahía de Guanajuato uh. y Mérida península de Yucatán. ¿no? Diego, se en encuentras ahí en Guanajuato, en, me la enseñas, por favor. En realidad se querían ir de vacaciones, no querían trabajar. Sí. Es el famoso ocio creativo del artista. Es cuando un artista no está haciendo nada, pero supuestamente está inspirado está peleando, escribiendo. No comillas. Eh, pero bueno, bien, contento, contento de volver a los Grammy de, después de muchos años, con un disco nuevo después de también muchos años, con esta nominación a, a Mejor Canción con Hoy es Domingo, una canción especial para mí porque me permite cantar. Y tener un invitado de honor que es Rubén Blades. Así que disfrutando, disfrutando de estar acá y ser parte de, de una noche especial. ¿Cómo te inspiras? ¿Dónde te inspiras? En donde sea. Siempre la inspiración llega trabajando, ¿no? Pero uno se mete en el estudio y trabaja o en una habitación de hotel si estás, si estás de viaje. Y lo importante es saber qué quieres escribir, ¿no? En este caso, quería hacer una canción sobre el domingo, ¿no? Y hacer una crónica de cómo uno vive el domingo como lo vivimos los latinoamericanos, que nos gusta juntarnos, algunos estamos lejos de nuestra tierra, nos juntamos con los amigos, otros con familia, cocinar, que tu café, que tu vinito, que lo que te guste tomar y ¿Diego bueno. Torres cocina? Sí, sí, sí me gusta. Bien o mal, me gusta cocinar y hago lo que puedo. Por suerte, por suerte no he envenenado a nadie todavía, ¿no? Me encanta y respeto tu honestidad. No, no, este, gracias a Dios, me gusta, me gusta, me gusta cocinar y, y este y carlos, no, no, Yo quemo, yo, yo quemo huevos. No, hasta el agua, se sí, quema, Enrique. Sí, se evapora completa. Mientras no lo rompas mejor. ¿no? Como dirían en mi tierra. Oye, yo, yo te preguntaría, ¿cuál es el secreto? ¿Hace cuántos años que no sacas un disco? Y sacas un disco y otra vez nominado en todas las listas de premios ahí. ¿Cuál es el secreto para componer canciones que son éxitos? Qué sé yo, no sé, realmente uno lo hace desde el corazón. Uno escribe canciones con, con este, mucha, muchas ganas, con mucha honestidad. Y este disco eh, tiene un reflejo de cosas muy cotidianas, por un lado, cosas que te pueden sacar una sonrisa, como es Hoy es Domingo. Y también tiene otras canciones que son reflexivas, profundas, como La vida es un vals, otra canción que está sonando en muchos países, que habla de esos vaivenes de la vida, de esos malos momentos, desgraciadamente de los que uno aprende más que de los buenos y por eso el paso atrás y el paso adelante a veces un paso atrás también significa avanzar en la vida no uh -huh. así que nada me trabajé mucho en este disco para eh, volcar en las canciones escribir eh, todo lo que uno siente piensa diferentes aspectos de la vida hay una canción que habla de la mujer eh, de una manera pícara desde el hombre oh. Eh, con unos invitados que son los Chocuitown de Colombia, que son Uy. grandes amigos. Eh, después este, hay una canción que habla sobre la igualdad, de los derechos de las personas. ¿no? Me gusta, me gusta. Eh, que, que eso está, está bueno, sobre todo en los tiempos que nos toca vivir. Sí. Eh, los inmigrantes, este, gente que viajamos y que estamos de país en país. Una canción que también tiene una letra especial que se llama La Grieta, que habla sobre la libertad de elegir entre el blanco y el negro. Existe un gris para que no pensemos que todo, si es total, ¿no? Es que todo esté tan tan polarizado como vemos en, un, en algunas partes del mundo y que pensar diferente es ser un enemigo mm -hmm. y no no entonces hay hay de todo hay de todo en este disco ¿no? hay una canción lógicamente a mi nuevo rol de padre que le escribí a mi hija se llama aquí estoy yo con ese con ese encuentro de padre e hija ¿eres el oso que... como papá? y somos, somos celosos. No somos no, sí, querido, sí, sí, no. yo a mí no me embarres, yo no, no soy no, celoso. digo que somos, digo que somos celosos. ¿Todos con los mi, papás? Con mi hija también porque no. ayer estaba este con, con otro nenny y decía, "No, papá, papá es mío, papá es mío", así oh. que Celo, entre, entre los niños. Creo que va a ser la, la, la celosa más, más, de, más dura de mi vida. Hace o sea, bien, que te metan en cintura. Y que siga la buena música. Y felicidades gracias, gracias, eh, gracias. por tu nominación. Y te vemos esta noche en la decimosexta entrega del premio Grammy Latino por Univision. Todo comienza a las 7:6 Centro. Diego Torres, felicidades.